Hola a todos, bienvenidos a En Sabaneta Nos Vemos, este programa que cada semana les trae a ustedes lo mejor de este municipio. Una característica esencial de las ciudades modernas es la movilidad. En el municipio se trabaja para facilitar el tránsito de carros, bicicletas o peatones y de esta manera mejorar las vías para que sean espacios amigables, eficientes y seguros. Este será el tema del día de hoy, acompáñenos. A la administración de la doctora Luz Estela Giraldo le correspondió la construcción de la segunda etapa de la segunda calzada de la Avenida Las Vegas. Una obra que estaba pendiente de ejecutarse 250 metros lineales de vía, las cuales gracias a una alianza con el área metropolitana fue posible su ejecución durante esta administración. Una obra que costó 6 mil millones de pesos, de los cuales el municipio aportó 3 mil millones de pesos para compra de predios e interventoría, y los 3 mil restantes se destinaron a la ejecución de la obra que hoy se ve materializada. Hay que entender el municipio de Sabaneta como una ciudad inmersa en una gran área metropolitana, la cual ha venido desarrollando obras no solo pensando en los vehículos, sino también en la parte peatonal, en el componente arbóreo. Eso es algo para rescatar en esta ampliación de la segunda calzada de Las Vegas. La obra se entregó a partir del 31 de diciembre, actualmente está en funcionamiento. Estamos pendientes únicamente de la señalización vertical y horizontal de la vía, toda vez que no se ha podido realizar, ya que debemos esperar un curado de la mezcla asfáltica del pavimento como tal. Que beneficia tanto al municipio como a sus municipios vecinos, dado que con el intercambio vial de la 77 Sur se está garantizando una movilidad más segura, más fácil y de modo que haya menos tiempo de recorridos para las personas. Con esta vía se pretende mejorar la movilidad no solamente del municipio de Sabaneta, sino de todo el área metropolitana, permitiendo una comunicación más ágil del sur hacia el norte del departamento. No solo estamos teniendo en cuenta el vehículo que a diario va a pasar por acá, sino también una gran zona de 4 metros donde vamos a tener la ciclorruta, un buen andén para los peatones, además de que el separador central no es una grama o una zona gris simple, de modo que el desarrollo sea agradable tanto físico como ambientalmente. Las nuevas vías y alternativas de movilidad son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Conscientes de esto, distintas dependencias unieron esfuerzos para lograr un común objetivo: mejorar las condiciones del tránsito y transporte en Sabaneta. La movilidad, no solamente del municipio de Sabaneta, sino de todos los municipios del Valle de la Aburrá, es un tema que todos los días toma más vigencia. Es de mayor importancia para cada alcalde buscar y darle alternativas de solución a las necesidades de la comunidad en esta materia. Sabaneta, propiamente dicho, tiene unas alternativas o se viene trabajando unos proyectos como es el desarrollo del intercambio vial de la 77 Sur,
un intercambio que viene avanzando día a día y que la Avenida de Las Vegas y la Regional serán quienes, las dos vías actuales que recibirán todo el futuro vehicular de este intercambio vial. Se viene terminando la segunda calzada de Las Vegas, viene llegando hasta la 76, esperando el remate de la obra de la 77 para empalmar todo este complejo de movilidad. Adicional a eso, se viene trabajando en asocio al área metropolitana para buscar una mejor movilidad con el municipio, y es con el proyecto que se tiene para el cambio de sentido de dirección de la autopista sur. Con este cambio se busca entonces que estos municipios como La Estrella, Itagüí y Sabaneta se favorezcan en su movilidad. El habitante de Sabaneta va a tener dos alternativas para ingresar al municipio, ya no solamente por la 50, sino que puede ingresar o por la 60 o arriba donde inicia la regional o la variante a Caldas. Siempre visualizamos que dentro de la problemática mayor que se ha tenido en los últimos tiempos se encuentra el trancón que se presenta en el Centro Comercial Mallorca, que con el intercambio vial que se tiene proyectado con el área metropolitana y el municipio de Envigado se solucionará en un 100%, digámoslo así, o esa es la pretensión que se tiene con la obra. Esa nueva construcción tendrá entonces alternativas de solución de la movilidad con el intercambio vial. Sobre la 43A, sobre la 43 y 43A, se viene trabajando igual en unas posibles ampliaciones que ya es materia de planeación municipal de visualizar esos posibles proyectos, pero la movilidad como tal se le viene trabajando arduamente. Aunque desde el año 2013 se instalaron en el municipio los sistemas de fotomultas, no todos comprendemos completamente cuál es su funcionamiento y qué tipo de infracciones registra. Conozcamos un poco más sobre el servicio que este sistema presta en la localidad. El sistema de fotomultas es un proceso digital que se está llevando en el municipio en consorcio con una entidad privada que se llama CETSA, el cual consiste en la detección de infracciones de tránsito en ciertas vías con cámaras instaladas y vehículo detector de infracciones de tránsito también. El sistema funciona de la siguiente manera. En Sabaneta tiene dos sitios estratégicos en los cuales tiene instaladas unas cámaras fijas. Una se encuentra en la vía regional, que es la carrera 49, entre las calles 77 y 67 Sur. Las otras cámaras están sobre la Avenida Las Vegas, tanto en sentido norte-sur como sur-norte, en la calle 60 Sur con carrera 48. Las infracciones, ¿cómo se detectan? En el momento que el vehículo, si pasa exceso de velocidad, si se pasa un semáforo en rojo, si se estaciona sobre la cebra, automáticamente el sistema lo detecta. Le hace el registro fotográfico, le hace el registro fílmico y envía toda la información a la central de monitoreo, que es acá donde estamos ahora. Ya acá hay personal de CETSA, del consorcio CETSA, que se encargan ya de bajar toda la información del RUN. Terminado ya todo ese proceso, ya se la pasan a la gente de tránsito, que tiene también acá en un módulo para que él verifique nuevamente de que la infracción sí se dio, de que los datos están correctos y que la placa también sea correcta. Adicionalmente a las cámaras que tenemos instaladas en el municipio, que son fijas,
tenemos un vehículo, el cual hace recorridos constantes por todo el municipio, detectando en las zonas de prohibido estacionamiento. Los horarios de detección con las cámaras y con el vehículo, ¿cuál es? Las cámaras de fotomultas que están instaladas fijas tienen un horario de funcionamiento por velocidad a las 24 horas. Pero ya las detecciones que son por semáforo y por cebra únicamente funcionan hasta las 10 de la noche. El vehículo que se está movilizando por el municipio empieza a operar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Como ciudadano, ¿cómo contribuís al mejoramiento de la movilidad del municipio? Bueno, principalmente es no utilizando vehículos cuando me muevo pues dentro del mismo municipio. Solamente utilizo transporte cuando voy hacia otra zona de la ciudad. Siempre camino en el mismo pueblo, pues en Sabaneta. Yo soy del municipio de Envigado, pues, pero transito mucho por acá. Porque ¿cómo contribuyo a la movilidad? Siendo un buen peatón. No pasarme los semáforos en rojo, ni ser imprudente pues, en el trayecto que esté recorriendo, respetar al transeúnte. Pues a ver, yo contribuyo casi no utilizando pues, el transporte, mientras tenga la oportunidad de andar pues, por las vías así sin ningún problema, pues lo hago. Cruzando siempre por la cebra, tratando de ir caminando en lugar de estar en vehículos para no congestionar mucho las calles, cruzando siempre por el andén, respetando los semáforos, ya básicamente eso. Pues a mí me ha parecido supremamente bien y yo ando en bicicleta todo, tengo muchos años yendo aquí en bicicleta y en carro también, pero todo me ha parecido muy normal. Aquí en Sabaneta no tenemos casi problemas por nada, sino todo a lo bien. Yo pienso que este transporte en bicicleta es una opción para todos, no que para jóvenes solamente, no, para adultos mayores también, y contribuimos de manera muy buena para el medio ambiente y para la movilidad y para nuestra misma salud, porque esto aparte de que es salud, es fácil de uno transportarse de un lugar a otro, se puede llegar a esto a más que lugares que un carro o que una misma moto. Como ciudadano, ¿cómo contribuyes a la movilidad del municipio? Pues utilizando bicicletas, andando por los andenes, pues sí, no utilizar tanto como motos o carros, sino todo lo recursivo como las bicicletas que son más favorables. Y llegamos a la sección que dedicamos cada semana a conocer a esas personas que a su manera reflejan la cotidianidad sabaneteña. Esta es nuestra gente. La ocupación mía es independiente, frustrador de zapatos. Soy promotor de cultura ciudadana. Soy agente de tránsito del municipio de Sabaneta. O el hobby mío son las bicicletas viejas. Mi ocupación, vender mis postres en este adorable Sabaneta. Trabajo en Bolivia. Pertenezco al Colegio de Árbitros de Sabaneta. Y trabajo el vendedor de mazamorra. Entrenador de tiro con arco. Fotógrafo de profesión. Soy entrenador de ciclismo. Soy guitarrista. Soy ingeniero sonido. Soy adiestrador canino. Mi nombre es Jorman Steven Soto, trabajo toda la parte de diseño de jardines, llevo 2 años con este tema, que es algo que me apasiona. El tema de todo el paisajismo, el diseño de plantas, empezó aproximadamente hace 2 años cuando tomé la decisión de independizarme para buscar pues, como otras formas para generar empleo y para la sostenibilidad pues, mía y de mi hogar. Toda mi vida ha sido en el campo. Siempre me ha gustado las plantas, disfrutar las flores, todo. Entonces, todo empezó a partir del momento que quise dar un obsequio de parte de mis diseños. Entonces di el obsequio y ya vi que gustó mucho y empecé con todo ese proceso. A mí en general todo el tema de las plantas y el ecosistema me apasiona mucho.
Por eso hemos llevado como a la innovación de productos nuevos y ecológicos, pues, que nos ayuden tanto para la salud y para el medio ambiente. Presenté un proyecto de la Gobernación de Antioquia en el cual participamos con 2.500 empresas o proyectos y quedamos en el puesto 5, ¿cierto? A partir del momento vi que teníamos potencial y ya empezamos a surgir con proyectos e ideas innovadoras que tuvieran que ver con la parte de todo, de la naturaleza y diseño general. La empresa se llama Del Rancho Green, que es una empresa de soluciones y servicios ambientalistas. Manejamos productos naturales para el control de plagas, manejamos diseños de jardines interiores y exteriores, manejamos paisajismos a gran escala, manejamos plantas en general, pues, para decoraciones y asesoría general. En este momento tenemos la experiencia de que estamos progresando cada vez más. Estamos trabajando con nuevos proyectos que vamos a tener para este nuevo año, proyectos que son grandes y que todos van encaminados al manejo y cuidado del medio ambiente. Inicialmente empecé yo solo en el tema, pues, con el proyecto, pero ya es satisfactorio ver que paso a paso ya hemos generado nuevos empleos y estamos conformando un equipo de trabajo mucho más sólido. Para mejorar la movilidad de una manera integral y que atienda las necesidades de una ciudad en crecimiento, no solo es necesario mejorar las calles para vehículos motorizados, también es importante realizar proyectos que beneficien el desplazamiento del actor principal de las vías, el peatón. El municipio de Sabaneta, con el fin de pensar en la ciudadanía sabaneteña, mejorar la calidad de vida del peatón y de embellecer el municipio, obtuvo un convenio interadministrativo con la Gobernación de Antioquia. Donde ellos aportaron 2.900 bultos de cemento representados en 57 millones de pesos y la administración hizo la inversión de 757 millones de pesos para poder construir los andenes. Pensando en la ciudadanía sabaneteña y en las personas que vienen de peregrinaje, se tuvo en cuenta que la construcción de los andenes técnicamente estuvieran construidos para que estos fueran frecuentados por las personas con movilidad física y visual reducida. Tenemos los rebajes para las sillas de rueda. Movimos los sumideros para que no hubiesen contratiempos con las personas que les da dificultad subirse al andén. Hicimos todas las características técnicas para una mejor movilidad peatonal. El alcance del proyecto tiene que ver con 4.260 metros cuadrados que se repartieron en las vías donde más acceso tienen las personas. Tenemos un propósito de hacer muchos más, estamos buscando los recursos, pero inicialmente empezamos con las vías principales. Esta es una etapa inicial, pero tenemos con todo el sentido social buscar la mejoría de los andenes y de igual forma le pedimos a la comunidad que cuando hagan reparaciones o nuevas construcciones tengan en cuenta el andén con las características.
para que le demos mejor calidad de vida a los ciudadanos. Una de las obras que tendrá más impacto en la movilidad del sur del Valle Aburrá es el intercambio vial de la 77 Sur, que disminuirá notablemente el tiempo de desplazamiento para los municipios de Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Con la prolongación del metro al sur, hubo la necesidad de hacer dos intercambios, uno que fue el puente de Pilce y este intercambio, que es el puente de la 77 Sur, que permite la conexión entre Sabaneta, La Estrella e Itagüí. Es un proyecto que tiene un costo total de 120 mil millones de pesos. Es un proyecto que va a comunicar los municipios de Sabaneta, el lado oriental del río Medellín, con Itagüí y La Estrella en el lado occidental, a través de un intercambio vial. Un puente doble, cada uno de los puentes, digamos, tiene una longitud aproximada de 480 metros, que se componen de tramos de 14 tramos de aproximadamente 35 metros de longitud. Además, está compuesto también por unos ramales viales que conectan el puente principal con la avenida Las Vegas, con la vía regional y la autopista sur, fundamentalmente. El proyecto tiene, son tres carriles por sentido, son dos estructuras. Cada una de las estructuras se tiene planteado una ciclorruta y una zona peatonal. Tiene todas las conexiones para personas con dificultad en la movilidad. Tiene unas zonas, todas las conexiones a nivel, unos espacios públicos adecuados que permitan toda la conexión de todo el flujo que viene del metro y va hacia el metro, de todos los desarrollos que se dan al lado de Sabaneta, como en la zona de Sudamérica. La movilidad para los conductores de vehículos será mucho mejor porque tendremos más vías para ellos. La movilidad para los peatones porque estamos generando nuevos espacios de circulación y más y menos en esta zona donde tenemos la estación La Estrella, que es la última estación del metro y que por ende traerá un flujo peatonal bastante representativo. La inversión del municipio en el intercambio vial de la 77 Sur es de aproximadamente 26 mil millones de pesos, con el suministro de los diferentes predios que se requieren para poder hacer su construcción. El proyecto está previsto en este momento que pueda durar aproximadamente hasta finales del año, de modo que finalizando el año se pueda dar servicio a la comunidad. Y llegamos al final de esta emisión. Los invitamos a que conozcan un poco más sobre nuestro municipio ingresando a la página www.sabaneta.gov.co y para que se enteren de toda nuestra programación, nos pueden seguir en Facebook como En Sabaneta Nos Vemos. Hasta la próxima semana.